Estamos en la casa de Mark Keller. Muchas gracias por habernos recibido. Gracias. Eh, estamos en Milanubek, eh, un pueblo muy cerca de Varsovia. Eh, Marek, podrías decirnos. Creo que lo que llama más la atención a cualquier persona que entre aquí es la cantidad de libros que tienes. Veo aquí a Olga Tokarchuk detrás de mí, veo a Iwaszkiewicz, Andrzejewski. Me eh, parece que es una, eh, una persona muy importante para ti también, y es Jarzyjewski. Sí. Eh, veo a Elena Poniatowska. Eh, Tienes en tu vida, por lo que veo, muy, eh, una relación muy cercana con México, con Polonia. Ah, incluso hasta veo a Andrés Manuel López Obrador. ¿Puedes hablarnos de eso? Pues es, es actual presidente, entonces estoy muy contento de, de tener también algo que escribió, porque escribió varios libros. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué libros son tus favoritos de los que están aquí? Bueno, yo creo que el libro favorito siempre es el que estoy leyendo. Uh -huh. Pero de los que mencionaste, creo que tengo que mencionar yo porque es un libro maravilloso para mí desde hace mucho tiempo. Es el libro que escribió Elena Poniatowska sobre Juan. Uh -huh. El libro se llama... El niño de mil años, uh -huh. que creo que es una frase de Octavio Paz. Y es, este libro es un libro que abarca muchos años de la vida de Juan. Hay recuerdos de su familia, de Guadalajara, del lugar en donde nació, a través de la conversación con Elena y a través de algunos artículos que ella escribió y entrevistas con Juan desde hace mucho tiempo. Porque se conocieron hace mucho tiempo Por y fueron muy amigos. Uh -huh. Entonces ella le hacía muchas entrevistas y tiene este don maravilloso, Elena, de que sabe sacar de uno, pues, hasta el alma. De verdad, yo nunca vi otras personas que le hacían entrevistas a Juan de saber cómo llegar a los rincones más íntimos, más, más, eh, más desconocidos de alma humana, como lo hacía Elena. A ella Juan le contaba absolutamente todo. Entonces, este libro es un libro maravilloso y eh, me gusta releer re algunas partes. Bueno, hay muchos otros de la, de la literatura mexicana, polaca. Lo que mencionaste a Andrzejewski, pues sí, era una persona bastante importante en mi vida cuando fui joven. Iwaszkiewicz, pues gran poeta y escritor polaco. Además, somos casi vecinos de su casa en donde vivía, que es una casa museo ahora. Entonces son libros de algunos escritores amigos y son libros que simplemente son buenos libros y me gusta y me gusta tenerlos. Y esa relación con Elena Poniatowska continúa. La relación continúa, la veo con tanto gusto cada vez que estoy en México desde hace mucho tiempo porque cuando cuando llegué a México primera vez con Juan, inmediatamente Juan me presentó a ella, a Elena. Entonces, Elena me dijo: Tienes que venir a mi casa porque me gustaría mucho que hables con mi padre, con el príncipe Poniatowski. Y quiero oírlos hablando polaco, quiero ir a, a mi padre que hable polaco contigo. Este día muy rápido se hizo, fui a la casa, me invitó, estaba él por supuesto, la madre de Elena también, una señora maravillosa, y el papá de Elena tenía dos copitas, tenía una botellita de vodka, llenó las dos copas dijo nasdrobie, que es salud en un polaco perfecto, maravilloso, pero la tercera palabra ya era en francés. entonces, pues, ellos toda su vida pasaron en francia y después en méxico, porque esta rama de la familia poniatowski, que es la familia del último rey de polonia, ellos salieron del país hace mucho, mucho tiempo. entonces, elena nació en parís. Y francés era como su, su primer idioma. Entonces era un momento maravilloso esto, nasdrobie, salud en polaco, pero después ya era francés. Es importante preguntarte para que podamos entender cómo es que llegaste tú a conocer a Juan Soriano en ese tiempo. ¿En qué año fue también? Fue en el año como 73. Eh, Juan vivía en Roma, vivía en Roma ocho años, entonces un lapso de tiempo bastante importante, pero en un momento la compañía internacional Olivetti le dio un trabajo de hacer cuatro litografías para ellos, que iban a distribuir en sus, en sus sucursales en el mundo entero. Juan aceptó este trabajo, pero dijo que lo quiere hacer en París, porque conoció un taller muy bueno en donde se sentía bien y que hacía trabajo maravilloso. Ellos aceptaron, Juan vino a París, se instaló en un hotel y empezó a trabajar. Por supuesto, los contactos con la Embajada de México eran... era una cosa normal y muy, y muy frecuente. Además, el embajador era Carlos Fuentes y agregado cultural era Sergio Pitol, los dos muy buenos amigos de Juan. Yo conocí a Sergio Pitol desde Polonia algunos años antes. Sergio vivía aquí, eh, hacía reportajes sobre el país para, si me recuerdo bien, para la prensa mexicana. Y después, algunos años, regresó ya como diplomático a Polonia también. Entonces, esta amistad con Sergio Pitol seguía y nos encontramos en París. Yo, recién llegado de Polonia, dejé mi país, estaba yo en Francia sin saber exactamente lo que quiero hacer en mi vida. Pero a cada rato nos veíamos con Sergio. Un día Sergio me dice, va a llegar un amigo mío, pintor, una persona muy, muy interesante, lo tienes que conocer, lo tienes que ver. Y fuimos juntos al taller en donde Juan trabajaba. Así nos conocimos y pues así empezó una historia que duró más de 30 años. ¿Cómo se mantenía en esos tiempos una relación a distancia? Porque bueno, antes teníamos, o más bien ahora tenemos las redes sociales, y bueno, se me hace difícil imaginarme cómo, cómo era para ti mantener una amistad con Sergio Pitol, por ejemplo. Eh, ¿Se escribían cartas eh, por teléfono? No, por supuesto se escribía cartas. Los teléfonos eran muy caros entonces yo no tenía tanto dinero para hablar por teléfono a cada rato a otros países porque eso era carísimo. Por supuesto no existía internet, entonces uno sí escribía cartas. Escribía cartas, escribía postales. Un país nuevo a donde Sergio llegaba, me informaba, me mandaba una postal o una carta, me decía en dónde está, pues era algo muy muy bonito porque bueno, ahora por internet también escribes, de todos modos tienes tienes que tomar teclas, pero esto de escribir se me hacía maravilloso y yo sigo escribiendo mucho. Si viajo a otros países, compro las tarjetas por por docenas y las escribo a los amigos. Entonces, era Así, y si sí se podía, y yo no podía porque no era muy fácil salir de Polonia. Entonces, si Sergio, por ejemplo, me escribía, estoy en la Embajada de México en Yugoslavia, yo era imposible de tomar tren e ir a Yugoslavia para, para encontrarlo, porque no te dejaban, no te daban el pasaporte, era muy, muy difícil. Pero este contacto escrito existía siempre y era muy, muy fuerte. y cómo fue para ti salir de polonia en esos tiempos cuando fuiste a francia? mira, yo puedo decir que no, que para mí era bastante fácil porque yo trabajaba con un grupo de baile y canto que se llama Mazowsze y este grupo viajaba por el mundo. entonces, cuando en unas vacaciones yo pedí mi pasaporte para salir solo de Polonia, pues me imagino que los responsables de la oficina de los pasaportes se dijeron, bueno, ya salió tantas veces y siempre regresaba, entonces pues le tenemos confianza y me dieron el pasaporte para salir yo de vacaciones solo. Y en aquel momento yo me quedé y no regresé a Polonia me recuerda mucho a la película de Guerra Fría ya la viste <laughs> pues mira, pues es sí, eso no sí 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 porque eran los principios de de Masofre, de este grupo sí oh, increíble sí sí mira calendario un paso estás ahí en eh, sí 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 eh, sí estoy Sí, estoy, después te, re, eh, te lo encuentro. Pavlikovsky va a tener que hacer otra película. Bueno, pues conoces a Juan Soriano. ¿Cómo sucedió todo? Bueno, mira, yo creo que era un momento mío y de Juan un poco nos parecíamos. Juan hace muchos años salió de México se sentía mal después de Tlatelolco, después de todos estos eventos, necesitaba como rehacerse, tener otro punto de vista y salió y vivía en Roma. Yo salí de Polonia porque era un lugar muy difícil a vivir, no era libre, era... Eh, tenías que aceptar todo lo que, lo que el gobierno comunista, socialista en aquel momento decide. La, bueno, no era un país libre, era un país gris, triste, y yo quería más. Entonces nos, nos encontramos un poco quejándonos de nuestra situación, ella y él igualmente como yo, y, pues, y esto fue, se hizo como una plataforma de entendimiento al principio y después pues era una persona Juan tan fascinante, tan inteligente, de que era para mí un privilegio de verlo, de hablar con él. Eh, esto me... Ayudaba muchísimo todo lo que, lo que me decía. Era un sabio, además. ¿En francés? En inglés. Bastante mal inglés de dos lados. Entonces, porque yo no hablaba todavía francés, pero mejor inglés. Y Juan también hablaba mejor inglés que francés. Entonces nos comunicábamos al principio en inglés, lo que varias veces eran unas cosas ridículas, porque, por, por ejemplo, yo decía, nos vamos a ver el miércoles, Wednesday. Juan llegaba Thursday, el jueves, porque casi no entendía la diferencia. Entonces eran. Pero mira, yo aprendí español muy, muy rápido. Ya después él aprendió polaco. Y él no aprendió polaco. Hay unas historias tremendas a propósito de, del idioma polaco de Juan. Pero, eh, por supuesto, cuando alguien, unos amigos chistosos, te quieren enseñar un idioma, primero lo que dicen son unas palabras feas. No lo puedes contar. Sí, entonces, y además no te dicen qué quiere decir para ponerte en ridículo. Entonces, Juan, por ejemplo, decía en polaco curva, lo que en español es nada, pero en polaco quiere decir puta, curva. Entonces, le decían estar curva, lo que quiere decir puta vieja. Entonces Juan, muy orgulloso, repetía: puta vieja, puta vieja, en polaco. Y en, en una recepción, una vez, una señora muy elegante se le acercó, empezó la conversación y le preguntaba: Maestro, ¿y usted habla algo polaco? Y Juan, con mucho orgullo, le dice: estará curva. Ella primero lo vio, pero como sentía, como tenía el sentido de humor, Dice, bueno, ¿y por qué vieja? La chegostara. Eso sí ofende. Sí, entonces eran así los problemas con, con nuestros idiomas. Yo tomé clases en, en Berlitz de París, tomé tres meses las clases de español y además con las amistades que llegaban a la casa de Juan, mal, pero yo tenía ganas de... Ya de hablar y de expresarme. ¿Octavio Paz también se encontraba ahí? Eh... Todavía al mero principio no, pero también Octavio visitaba a Juan cuando Juan estaba en Roma uh -huh. y después ya pronto también llegaba él y María y yo, y nos veíamos siempre en, en nuestra casa, en el estudio de Juan. Uh -huh. ¿Cómo eran eh, esas reuniones con escritores? También se encontraba Julio Cortázar. Sí. Mira, como Juan era una persona muy inteligente, sabía hablar y sabía escuchar, entonces era un gran, gran placer hablar con él o oírlo. Y pues sí, a su estudio, a su casa en París, llegaban muchos amigos de México que visitaban París, siempre tenían que visitar el estudio de Juan. Y pues muchas veces estos amigos llegaban con otros amigos, entonces muy pronto se hizo como un círculo precioso, interesante de los amigos. Entre ellos estaba Julio Cortázar, eh, que sobre todo las discusiones empezaban por las cosas políticas. Eh, Julio era muy pro Castro y defendía a Fidel Castro y Juan no. Entonces estas discusiones eh, de vez en cuando se hacían bastante fuertes, pero generalmente se terminaban en los tangos, porque a Julio le encantaban los tangos. Yo empezaba, siempre me gustaba mucho la música. Y yo estudiaba piano de chico. Entonces los tangos me fascinaban también y Julio sabía todo. Sabía todo de Garbel, sabía de los compositores y, y yo tenía algunos discos. Entonces para cortar estas cosas políticas, yo ponía algún disco de tangos argentinos y Julio se tranquilizaba y me explicaba y cantaba junto con el disco. Eran momentos maravillosos. Juan Soriano era un transgresor, ¿no? También por ahí eh, escuché que hay unas anécdotas interesantes con políticos. Eh, sacó al bailar a, a un político mexicano. Ay, sí. Eran, sí, unos hechos maravillosos y bastante escandalosos. Porque en, en las temporadas en donde tomaba bastante, y sí tenía varios años, entonces sí, hacía unas cosas bastante. Lo que mencionaste fue en, en la casa de los, de los amigos de los Chávez, creo que era bautizo del niño, y estaba el expresidente ya en, en aquel momento, Cárdenas. Se conocían desde antes. Entonces, Cárdenas sabía quién es este, este joven pintor y Juan, por supuesto, sabía quién es el señor presidente. ¿no? Además, además, lo admiraba mucho. Pero con copas y con copas y después bailes y Juan bastante escandaloso, entonces en un cierto momento se paró, se dirige al al presidente y dice, señor presidente, me gustaría mucho bailar con usted esta pieza. <laughs> Entonces, él estaba muy tranquilo, pero algunas personas que estaban con él ya se pararon y nada más esperaban la señal para actuar. Y el expresidente dijo, Juanito, discúlpame, pero yo no sé bailar esta pieza entonces nada más fue así un hombre maravilloso e inteligente y sí Juan de vez en cuando hacía cosas un poco un poco escandalosas pero después ya se tranquilizó bastante cómo era en ese tiempo estar en una relación así porque nosotros tenemos información sobre Susana Mrozek por ejemplo y Salvador Mrozek que, que vivieron en México incluso hasta es algo que se habla mucho pero me parece que tu historia también es muy importante y yo creo que le va a interesar a muchísimas personas saber más de ti. Eh, creo que no eh, hace falta hablar más de esto. me gustaría que me dijeras cómo, cómo era la atmósfera en polonia y en méxico en esos tiempos. era fácil poder tener una relación así. mira lo de méxico. méxico llegó como país y como los amigos, después de varios años, porque Juan I no quería regresar a México. Eso tomó tiempo. Pero yo te puedo decir que México para mí es, es un país maravilloso que me recibió con brazos abiertos. Eh, tengo muchísimos amigos, tengo más amigos en México que en Polonia en donde nací y en donde vivía y en donde eh, en una parte del año sigo, eh, sigo viviendo. Entonces, estos amigos, por supuesto, a través de Juan, me recibieron de una manera maravillosa. Nunca hubo ningún problema tipo, es su pareja, eh, no es, era simplemente una gran, gran amistad desde, desde el, desde el primer, primer momento. Además, Juan era una persona que vivía de una manera verdadera, no escondía nada, no decía mentiras, porque decía, eso pues la gente vive como vives tú, como estás entonces no podemos tener problemas. Además, sucedió algo que te voy a contar rápido, que también puso las cosas en sus lugares. Cuando estábamos en París, el Museo de Arte Moderno en México preparaba una gran exposición de Juan. Llegaba el director de aquel entonces, que era Fernando Gamboa, también muy amigo de Juan, hablaban de la exposición, hacían planes, listas de los cuadros, etc. Muy bien, Algun, algunos meses antes de la, de la inauguración llega la invitación de parte del museo para Juan para asistir en su inauguración. Juan lo vio. Y no le gustó para nada de que la invitación es para una persona, quiere decir para él. Hizo unos comentarios bastante fuertes, dice, ¿cómo, cómo es posible que este amigo mío disque que estuvo tantas veces en la casa, tú lo recibías, nos hacías de comer, todo, de repente nos habla, nos manda la invitación, nada más para mí, sabiendo muy bien cómo es mi situación. Y le contestó que no va, que no va. Entonces hubo una consternación, problemas, porque Gamboa decía, no puedes no venir, el señor presidente Luis Echeverría inaugura tu exposición, tienes que estar presente. Juan dice, no, no voy. ¿Y por qué no voy? Tú lo sabes muy bien. Entonces se armó una, de repente llega la invitación de la presidencia, que dice que invitamos al maestro Juan Soriano a su inauguración de, la, de su exposición y le pedimos un favor de invitar a algunas personas del mundo artístico de París para su exposición en México y nosotros vamos a cubrir los gastos de estas personas. Entonces se hizo una situación bastante... En vez de simplemente invitar también al señor Mare Kellería, entonces invitaban, tenían que invitar un montón, diez de personas más, para no decir directamente... Y simplemente cómo es la cosa, ¿no? Entonces, después de aquel momento, Juan nunca recibió una invitación para, para él solo. Carlos Slim, Carlos Salinas, Vicente Fox, Calderón, todos ellos están en tus fotos aquí detrás de mí. Eh, ¿Cómo es que llegaste tú a adentrarte en toda esta... Do, llamarle élite política mexicana? Pues no sé, yo creo que eso se hace solo, no es una cosa forzada. Y vas a las, a las recepciones, a los cumpleaños, a, a los eventos y conoces a la gente, hablas con la gente y si hay algo, una cierta simpatía, entonces inmediatamente esta cosa después dura más y si no, pues nunca más hablas con esta persona, que es normal también. Pero yo estoy seguro que primero de todas estas personas que mencionaste, lo importante era Juan como artista. Entonces el interés de estas personas. Primero era Juan, ¿qué estás pintando? ¿Qué haces ahora? ¿Qué exposición tienes? ¿En dónde? Yo creo que esto era el principio. Y si ahí al lado, digamos, en el paquete llegaba Marek también, entonces pues era una cosa bastante interesante para mí. Además, como te decía, que todas estas personas, todos todas eh, amigas, amigos de Juan en México, eran para mí y me trataban de veras como los amigos desde siempre, como la familia, más que la familia. Entonces, sí, por supuesto, pues los presidentes que mencionaste, pues seguramente eran de que inauguraban las exposiciones de Juan en México. De vez en cuando en el extranjero. También me recuerdo algunos de varios. Ahora en las, los que estoy pensando era una exposición maravillosa en, el, en Bélgica, en donde la inauguraban los, los, los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, y era. Y asistía, la inauguraba también el presidente de México, Miguel de la Madrid. Eh, una en la Fundación Gulbenkian en Portugal, que la inauguraba el presidente López Portillo, el presidente Echeverría también en otros lugares. pues Entonces, no era, no era una cosa difícil para mí, yo considero que era una cosa natural. Y fácil. Parece que yo no era una persona chocante, difícil, etc. Entonces eso era, era normal. ¿Cómo fue el regreso de Juan Soriano a México? Regreso de Juan a México se acercaba poco a poco. Los amigos decían, Juan, ven a México, los que llegaban a París y visitaban su estudio. Ven a México, pues es tu país y a la situación es mucho más tranquila. Estos amigos, amigas, le mostraron tanto amor a Juan de que Juan poco a poco se tranquilizaba. Me recuerdo, por ejemplo, a la esposa del presidente Echeverría. Eh, ya cuando no era presidente, llegaban de vez en cuando a París y un día llegó él, ella. Además, Juan conoció la familia de ella desde Guadalajara. La familia Suno, Juan los conocía muy bien porque además... El señor Zuno, el padre de María Esther, lo apoyaba como joven pintor, le ayudaba. Entonces era también una amistad desde siempre. Llega esta señora con un arreglo de cactuses precioso, así en sus manos, la señora que hace tres meses dejó de ser la presidenta, digamos, la esposa del presidente. Y dice Juan. La mitad es la tierra de Guadalajara, la mitad es la tierra de la Ciudad de México, de enfrente de tu estudio del parque Melchor Ocampo. Yo fui a este parque, hice así yo sola y llené este arreglo con mis manos, con la tierra del jardín enfrente de tu estudio. Casi me iban a correr de este parque viendo que viendo qué estoy haciendo ahí. Entonces, estas como pruebas de amistad eran muchas. Y Juan ya estaba, se sentía mucho mejor, entendió muchas cosas de, de su vida artística y de amor, porque en el fondo sí, de su país que tenía. Entonces decidió de que vamos a regresar, voy a regresar, vamos a México. Pero no teníamos en dónde vivir, porque su estudio, algunos hijos de amigos lo alquilaban. Juan les decía, bueno, pueden vivir allá. Entonces, los hijos, como dicen las malas lenguas, dicen que muchos hijos de los amigos, hijos e hijas, debutaron en tu estudio, Juan, porque tú no estabas y ellos vivían ahí. Entonces, Juan decía, yo no puedo llegar y correrlos de mi estudio. Pero una amiga nuestra muy querida, que tenía un departamento muy grande, se dio cuenta de que lo de arriba estaba en venta, entonces lo compró, hizo un agujero, puso una escalera de caracol, y dijo, bueno, por favor los estoy esperando, yo abajo y ustedes ahí arriba. Y, ahí, y así fue, vivíamos en la casa de Gina, varios años, pero después llegó el novio de Gina, el novio tenía hijos y la casa se hizo chica. Entonces decidimos de buscar algo y encontré una casa en Condesa, una casa preciosa en la calle de Ámsterdam, que la extrañó mucho y la compramos y empezamos la vida en esta casa en la colonia Condesa. Y a Juan inmediatamente pues era su país. Pero después de tantos años el país cambia. Los amigos queridos no, pero el país sí. De repente Juan dice, mira, porque yo manejaba el coche inmediatamente en México. Y Juan dice que me iba a decir, ¿cómo vamos a la casa de este amigo, de esta amiga? Pero ya era bastante, la ciudad era bastante distinta, otra. Entonces también yo me ponía nervioso y le decía: Juan, es tu país, tu ciudad, ¿cómo voy? Entonces Juan No sé, cambió. Me imagino que mucha gente a tu edad busca una estabilidad, busca quizá quedarse en una casa y en un país. Tú vives entre tres países: ¿no? Francia, México y Polonia. ¿Cómo puedes, cómo se hace eso? ¿Cómo vives esa experiencia? Esta experiencia la vivo sin problemas, porque yo creo que tengo un carácter, o quizás ya me acostumbré por aquel trabajo mío, primer trabajo mío en Polonia, que viajábamos mucho. Entonces, las ciudades distintas, con los conciertos en la noche, los hoteles distintos, eh, acomodarse inmediatamente. Cenar, cenar en nuestros cuartos juntos con los amigos porque no teníamos mucho dinero para ir a los, a los restaurantes entonces yo me, yo me arreglaba inmediatamente y me sentía bien en cada lugar y así sigo yo no tengo lugar preferido si estoy en polonia si estamos en esta casa en donde estamos ahora yo me siento mejor en ella pero si voy a México mañana me voy a sentir mejor en México. Casi puedo decir que prácticamente se me olvidan los otros lugares y vivo bien el lugar en donde estoy, con la situación que la encuentro, con los amigos, amigas que tengo. No tengo esta cosa de que estoy aquí y pienso... Siempre, ay, ¿cómo va mi casa en México? ¿Cómo va mi muchacha? O sea, mira, si va a pasar algo, me van a avisar. ¿Para qué me voy a preocupar? Entonces vivo bien, estoy feliz y vivo bien porque vivo bien en el lugar en donde me encuentro en este momento. Marek, ¿te parece si vamos a dar un recorrido por tu casa? Pues sí, porque estamos en el jardín de esculturas de Juan Soriano. Entonces los invito para verlas. Vamos. Muy bien. ¿Cómo y cuándo surge la idea de crear esta casa museo? Eso nació cuando Juan en su último viaje a Polonia Juntos visitamos este lugar. No tenía nada que ver con lo que ves actualmente, pero era un lugar de una naturaleza preciosa, abandonado. Y lo visitamos, saludamos a la dueña y pues ya pronto re regresamos a México y en pocos meses Juan falleció. Entonces yo cuando regresé a Polonia visité este lugar otra vez, pensé en Juan, hablé con la dueña y no sé por qué, porque no tenía idea de hacer algo así, pero compré el lugar y empecé a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué es lo que podemos encontrar ahora? Entonces se me ocurrió que me gustaría hacer la presencia de Juan en Polonia, el país que le gustó mucho, así como más fuerte, más importante. Entonces empecé a hacer y pensar de poner aquí las esculturas de Juan que según los amigos era una idea bastante loca, porque cómo vas a qué vas a hacer? Pues no las vas a fundir aquí. No, pues fundimos en México y en unos contenedores por por barcos las las trajimos hasta hasta este lugar. Y generalmente son los pájaros entonces yo decía que es como lo contrario lo que pasa en la naturaleza, porque los pájaros polacos van allá buscando el calor. Claro. Y estos pájaros llegaron desde México a traerlo a Polonia, a un país frío. Pero yo creo que con este paisaje aquí, la gente las aprecia muchísimo. Es lo que quería preguntar: ¿cuál ha sido la recepción? Maravillosa, maravillosa. La gente los acaricia, se acerca, lo que gustaría mucho a Juan porque él siempre decía que las esculturas hay que tocar. Entonces tocan, se suben en ellas, preguntan por el artista, preguntan por México. Yo creo que es algo muy, muy positivo. En este estanque nace el agua, es, el man es un manantial. Entonces aquí nace, después va con, el, con este arroyo hasta un pequeño lago que está allá, más grande, uh -huh. y ahí desaparece. Si hay demasiada agua, va al bosque y ahí desaparece. Pero tenemos aquí como nuestro propio sistema del agua. En donde nace y después desaparece, y este arroyo funciona siempre. Cuando hay mucho frío, uh -huh. no importa. Cuando hay hielo, él funciona. Antes, cuando no tenía esta barda importante, venían los animales, los caballos, el invierno, sí, a tomar agua. Unos ciervos, unas familias enteras, era precioso. Pero desgraciadamente yo tenía que, que poner esta barda con las esculturas y de cierto modo los ten, las tengo que proteger. Pero esta agua es algo precioso que, aparte de las esculturas de Juan, dan la vida, las esculturas y, y el agua dan la vida a este lugar. ¿Cuáles son tus esculturas favoritas? Difícil la pregunta, yo creo que no tengo, porque me recuerdo de todas estas que se encuentran aquí, yo asistía al, al, a su nacimiento, me recuerdo cuando los hacía, primero en algún material cualquiera, en chiquito después hacer los agrandamientos con los ayudantes, después la fundición misma. Entonces, cada una tiene su historia y está muy bien grabada en mi memoria. Entonces, no tengo, no tengo preferida. Uh -huh. Veo que a los visitantes... Sí, hay algunas que prefieren y se quedan más y están tomando las fotos, pero yo personalmente no tengo ninguna, ni, ninguna que me gusta más que las otras. Todas me gustan mucho. ¿Cuál llama la atención? ¿El pájaro con el orificio? Mira, llama la atención las ranas. Ajá. Llama la atención mucho una que se llama la gallina. Ajá. Porque tiene huevos, ¿sabes? Ah, es esa la que, que estamos es. viendo. Sí. Sí. Y eso los fascina, les encanta. El toro grande les encanta también, pero yo creo que importante es que los niños quieren subir siempre y, y si pueden subir, entonces están brincando sobre este toro los niños, las escuelas, las en unas cantidades enormes. Entonces estas son que gustan muchísimo. Ahí también veo una escultura que podemos ver en el centro de Varsovia. En el centro de Varsovia está puesto una que se llama el Torero. Y también en el jardín aquí se encuentra otro ejemplar de esta, de esta escultura, esta obra. ¿Cómo llegó ahí esa, al centro de Varsovia? <laughs> pues con un camión. Bueno, pero no es fácil, ¿no? Llegar pues, y poner una escultura ahí. Sí, pues los responsables de, de estos asuntos en, en la presidencia de la ciudad, eh, pues hablaron que les gustaría tener una en la ciudad y, y yo les dije que a mí también, encantado. Entonces teníamos suerte de que esta parte de la ciudad estaba en obras. Entonces era más fácil eh, ah. incluir la escultura en lo que estamos viendo en el, en el futuro próximo que ponerla en un lugar ya he hecho y era, era mi suerte entonces de que esta esquina tan importante de la ciudad estaba en obra. Entonces yo les dije yo la veo aquí y ellos la aceptaron encantados. Y ahí está. Uh -huh. Y además de esta casa museo, además del centro de Varsovia y evidentemente además del Auditorio Nacional en México, donde tenemos la luna, ¿no? que es una de las obras también representativas de Juan Soriano, ¿en dónde más podemos encontrarlo? Mira, de las grandes, grandes, estoy hablando de las obras como de 10 metros de altura. Uh -huh. Entonces, una de las primeras fue... La paloma que está enfrente del Museo Marco de Monterrey, uh -huh. del Museo de Arte Contemporáneo. Eh, es de arquitectura de Ricardo Legorreta, un edificio precioso y la paloma ahí se ve divina. Después el que la gente de manera muy popular dice el pantalón, una gran Dafne que está... Allá también creo que es una escultura de 12 metros. La de Luna enfrente del Auditorio Nacional. Tenemos unas obras en Italia preciosas en el paisaje de Toscana, divinos. Tenemos esta en Varsovia. En varios lugares hay, pero yo creo que más eh, orgullo me da y están preciosas las que están en México porque están pensadas para estar muy bien con la, con la arquitectura que está alrededor de ellas. De verdad, este trabajo conjunto de, de Juan Soriano y los arquitectos da los resultados para mí maravillosos. Marek, muchas gracias por habernos recibido el día de hoy en tu casa. Gracias a ustedes es su lugar, vengan cuando va a ser menos frío, los espero, vienen a visitar y disfruten del lugar. Hace Gracias por venir.